Bien, no, normalmente en esta casa acostumbramos a hacer los actos en catalán, pero hoy lo vamos a hacer en castellano por deferencia a nuestra amiga, colega, la doctora Hernández Sandoica. Amigas, amigos, he nunca dicho con mayor convencimiento. Un trabajo reciente sobre estudios biográficos se abría, publicado en la Universidad de Cantabria, se abría con una frase de Virginia Woolf: "My God, how one does write a biography." La expresión viene sin duda a cuento aquí y hoy. ¿Cómo escribir una biografía de Rosario de Acuña? ¿Cómo escribir la biografía de una mujer de pluma prolífica que fue poeta, autora teatral, periodista y escritora infatigable? ¿Cómo escribir la biografía de una librepensadora, masona y republicana, preocupada por la elevación moral de la clase trabajadora? ¿Cómo escribir la biografía de una mujer que vivió una vida agitada individual y socialmente, que vivió en una España convulsa, la de la segunda mitad del XIX y las dos primeras décadas del XX? ¿Cómo escribir una biografía de casi 1.000 páginas? No estoy exagerando, le faltan dos o tres, creo. ¿Cómo escribir una biografía de casi 1.000 páginas que capta la atención de los lectores y la mantiene de principio a fin? Se lo prometo, la mantiene de principio a fin. ¿Cómo trazar una trayectoria compleja y multifacética, llena de metáforas, parábolas y cuentos que pergeñó la propia Rosario de Acuña? La respuesta no es fácil. Muchas veces debió hacérsela esta pregunta Elena Hernández Sandoica. La hizo, debió preocuparse por ello antes de dar con el engarce de las fracturas, son sus palabras, que hay en toda existencia humana, que hay en toda biografía. Y ciertamente, Elena dio con una solución brillante. El libro incorpora la pluma y los libros y los escritos de Rosario de Acuña con los suyos. El libro incorpora la pluma de Rosario de Acuña con los escritos de Elena, hasta llegar a formar el mosaico de esta vida en escritura. El libro es una brillante biografía, créanme, es una brillante biografía de una mujer enfermiza, de una montañera intrépida, de una mujer que se sintió en la cornisa de los paisajes políticos más agrestes, de una mujer que unas veces se dejaba llevar por el sentimiento y otras por la frustración, de una escritora aficionada al uso de metáforas, parábolas y fábulas, ya lo he dicho, y sobre todo de una mujer políticamente atenta desde sus posiciones francófilas a la existencia y la evolución del iberismo peninsular. Pocas mujeres favorables al iberismo y pocos políticos favorables al iberismo. Elena Hernández Sandoica nos ofrece, apoyándose en los escritos de Rosario de Acuña, la trayectoria vital de una mujer que sin duda se adelantó a su tiempo. ¿Fue una romántica? Pudo serlo, pero lo cierto, lo que es cierto, es que fue una protofeminista y una protosocialista. Consta que fue lectora del Socialista. Supo ofrecer el Rosario de Acuña a sus lectores lo más innovador de algunas sociedades europeas que ya estaban planteando desde 1850 respecto a la educación de las mujeres. Reflexiones que cimentarían muchos años después
por ejemplo, la incorporación por parte de la Mancomunidad Catalana del concepto de naturaleza y de educación propio de las écoles ménagères francesas. Supo incorporar la idea de la mujer científicamente agrícola. Eso lo dijo, lo de científicamente agrícola, Rosario de Acuña, y lo recoge acertadamente el libro. École ménagère, educación agrícola, ganadería, cuidado de aves, de animales, todo eso lo adelantó Rosario de Acuña. Ciertamente, Rosario de Acuña y Elena Hernández Sandoica a la limón nos muestran la importancia que tuvieron para el librepensamiento las críticas al catolicismo y la monarquía. Rosario de Acuña y Elena Hernández Sandoica a la limón nos dibujan la autonomía femenina de una minoría marginada, la de las mujeres, dentro de un colectivo marginado, el de la masonería. Rosario de Acuña y Elena Hernández Sandoica a la limón, por último, nos indican uno de los caminos posibles para ser mujer en el hogar y empuñar fuera de él la pluma como instrumento de cambio, como instrumento de educación. Me consta, Elena, que has presentado este libro en sitios muy significativos para la vida y la obra de Rosario de Acuña. Pero se me antoja que la Biblioteca Arús es un lugar ideal para el diálogo que plantea este libro. Lo es ideal porque Arús, autor teatral, Rosario de Acuña también, Arús, periodista, Rosario de Acuña también, Arús, masón y librepensador, Rosario de Acuña también. Y si tan ideal es el espacio para el diálogo, si nos desplazamos hacia el barcelonés barrio de Gracia, ese que hasta 1897 fue una población independiente, allí o ahí el diálogo puede incluir a las masonas librepensadoras Amalia Domingo Soler y Ángeles López de Ayala, e incluso a la anarcosindicalista Teresa Claramunt. Las tres también transitaron por esos industriales, por esos andurriales protofeministas. Elena, estás en el lugar oportuno. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos traído a Rosario de Acuña. Tienes la palabra. Muchas gracias, Susana. Después de esta emocionante presentación, que no me habías avanzado nada, si yo llego a saber que vas a decir cosas tan hermosas, no vengo. No, por favor, debía haber venido igualmente, haber o con venido. Mayor razón, es ¿no? Broma. La ironía no vale. Bueno, soy yo la que agradece enormemente estar aquí y estar por segunda vez. Algunos de ustedes estuvieron ya cuando presenté algo sobre Rosario de Acuña, producto de mis anteriores elucubraciones, en fin, intentos de encontrar el rastro de esta autora más allá de lo que veníamos sabiendo de ella a través de otros estudios muy importantes que se habían hecho. Pero, como dice Susana, busqué y encontré. Busqué ayudada por lo que aparentemente son condiciones negativas o no favorecedoras. He buscado esto, este libro es producto del COVID, de la epidemia, del tiempo de encierro, de reflexión obligada, de reflexión sobre esa negra espalda del tiempo que decía Javier Marías con tanto éxito, sobre qué pasa con las vidas cuando desaparecen, qué pasa con nuestras vidas cuando se van y dejan ese rastro de humo. Bueno, esta era la cuestión que
de manera un poquito inconsciente quizá, pero firmemente, trataba yo de buscar, buscando o hurgando en este río de, nebuloso en el que se pierde nuestra memoria cuando no estamos y cuando desaparecen ya quienes nos han querido, quienes nos han conocido. Yo quiero mucho a Rosario de Acuña, no lo voy a negar, como quiero a esta casa, como quiero a esta casa. La otra vez realmente de la presentación del libro Rosario de Acuña y Patia, que es su nombre de masona, el nombre con el que pasó la masonería, Emoción y Razón, que es el subtítulo del libro, pues seguramente fue esta la, bueno, la presentación que más recuerdo con cariño de todas las que hubo. Ese era un libro colectivo que unía trabajos de, otras especialistas y algún especialista masculino, el máximo José Volado, que murió en plena pandemia, aunque no del COVID. Y bueno, todo eso está de alguna manera presente en un libro que creo que no es dramáticamente triste, pero que sí que hurga en esos huecos, de, en esos vacíos de, que el tiempo deja cuando ya no estamos. Hay muchas incógnitas en este libro. Bueno, voy a terminar los agradecimientos. Agradecimiento pues a la Biblioteca Arús, agradecimiento a todos ustedes, todos vosotros y vosotras que estáis aquí hoy, y desde luego enorme agradecimiento a Susana, que es siempre mi, madrina en esta casa, y enorme agradecimiento a Maribel Giner, que hoy no puede estar aquí, y también en su caso a Mary, a Mary Nash, que me acompañó junto con Albert Palá la otra vez, y que bueno, ha tenido una pequeña intervención, nada grave, pero le hubiera gustado también estar. Bueno, Rosario de Acuña fue todo eso que ha dicho Susana, es verdad, no paró de ser cosas diferentes a lo largo de toda su vida, no paró de dar saltos de aquí y de allá con aparentes presentaciones de su persona que fracturan la vida y fracturan la... Crió gallinas, con decirles a ustedes esto, puso una granja de gallinas en algún momento, una mujer que ya era muy conocida como intelectual. ¿Qué hace una pensadora criando gallinas? Me he preguntado yo, pues seguramente algo muy coherente con su forma de abordar la vida. Llegado ese momento en el que había pasado una enfermedad grave, una de las muchas enfermedades que sufrió, alguien que desde niña sintió la enfermedad y la muerte, la preocupación por la muerte y por la inmortalidad del alma como el eje verdaderamente de su vida y de la vida de los demás. Rosario de Acuña fue una pensadora, una pensadora desigual, cuya formación fue autodidacta, cuya formación como pensadora nunca tuvo un registro en una escuela fija, pero esa cantidad de lecturas de su infancia y juventud, y seguramente somos mucho más adeptos o estamos mucho más cerca de lo que leemos en la adolescencia y en la juventud de lo que nos creemos a lo largo de toda la vida. La exposición de Holmes a lo mejor les evoca cuestiones que tienen que ver con esto, que hemos leído, que hemos... Bueno, Rosario de Acuña lee de todo y para todo y quiere ser pensadora, lo es, lo es. Lo es, aunque difícil de ascribir a una escuela, ya digo, o a un pensamiento definido desde el punto de vista científico. La ciencia le preocupó enormemente. Vivió en plena época cuando la madurez ya le afecta como, tal pensadora que quiere ser. Rosario de Acuña vive ligada al debate entre positivismo e idealismo, como había vivido mucho más joven cuando poeta, y esta es la imagen de sus, una ilustración de sus primeras poesías, una joven burguesa bien parecida, como decía ella, bien aceptada en sociedad, que viene de un ambiente culto y poderoso políticamente, porque estaba muy en el círculo del general Serrano, su familia, familia aristócrata por un lado, familia burguesa por otra, muy cerca de la monarquía, general Serrano, Isabel II. Bueno, estas son cosas que sí que me han permitido rellenar algunos de los huecos de su juventud, pero en fin, una chica con este aspecto, que hace poesía, y que esa poesía, una joven en aquel momento, esa poesía es filosóficamente inconcebible. No había nadie que dijera las cosas que ella decía en esa poesía. Unas veces es romántica o quiere serlo todavía, tardo romántica,
y otras veces ha metido, por decirlo de una manera vulgar, una cantidad de pensamiento sobre la trascendencia y la inmanencia, que era el debate filosófico previo a aquel otro científico en el marco del positivismo que viene después y que también la involucra. Entonces ha metido una cantidad de elementos que son propios de la filosofía del tiempo, y no solo de la filosofía española, pero también de la española, que es sorprendente. Está hablando de la inmortalidad del alma, está obsesionada por la inmortalidad del alma, está deseando discernir entre lo que la rodea, que es inmanente y que es trascendente, es decir, que está en nuestro propio ser y que nos viene del entorno, y está decidida a creerse que somos inmortales, que el alma es inmortal y que el alma forma parte de, en fin, de un todo enorme, omnisciente, que está por encima de nosotros. Nuestra alma particular irá a formar parte cuando nos muramos. Con lo cual la muerte es un bien, que es a lo que voy. Y ahí tenemos una poeta, como otras románticas o posrománticas, deseando morir y llevando su angustia personal hasta la tentación del suicidio, más de una vez. Bueno, ¿cómo colocar esto? No quiero irme muy lejos. ¿Cómo colocar esto en el pensamiento de un adolescente? De un adolescente en la cual hasta ese momento, más o menos, este que le ven aquí, no tenemos ni problemas de amor visibles, ni problemas de rechazo social, ni problemas de nada. Amazona, fue una amazona que recorrió buena parte de España a caballo. Esta foto es de estudio, el caballo aquí no es de verdad, pero ya muy mayor, sigue yendo a caballo por España. Cataluña no, este es un tema que Cataluña no la toca como caminante, porque unas de sus correrías iban a pie y otras a caballo. A caballo, escribe mucho sobre su yegua, sobre sus caballos, que los quiere como si fueran hijos. En fin, hay muchísimas cosas que enlazan con esta juventud que después sufre quiebras, como toda juventud. En el caso de Rosario de Acuña, tendremos ligado a estas fotografías, a la evolución de estas imágenes, tendremos una boda muy notable. La reina Isabel II la felicita por la boda, ella le ha comunicado, la reina está en París, exiliada, o sea que tenemos una imagen aquí, esto es uno de los huecos que relleno gracias a una correspondencia que ha aparecido recientemente en Madrid, no se sabe cómo, en la biblioteca municipal, no se sabe, no saben cómo llegó aquello, aunque llegó hace mucho tiempo, pero no lo habían catalogado. Bueno, el caso es que ahí tenemos una boda con un joven conocido de la familia y tal, una boda interesante para una mujer joven que se sitúa en sociedad, y tenemos previamente un éxito teatral rotundo, Ríense el tribuno. Ríense el tribuno es una formulación que tenía escrita, ahora ya lo sabemos por la correspondencia, pero entonces creíamos que lo había escrito en ese momento. Lo estrena en el año 76, poco después del acceso de Alfonso XII al trono, y creíamos que estaba escrita en ese momento. No, está escrita 3 años antes, tardó en estrenarse, pero luego fue un éxito tremendo de público y demás. Rienzi es ni más ni menos que la historia del Rienzi wagneriana también, y que era un texto popular en la época, como ustedes sin duda saben, etcétera, etcétera. Ella la ha escrito en pleno proceso, ahí seguimos rellenando huecos en esta biografía, en pleno proceso de asunción de lo que eran las ideas básicas de la Revolución Francesa, traídas a lo largo del sexenio al panorama del pensamiento español. ¿Cómo trata Rienzi la libertad aquí? Había dudas, precisamente uno de los asuntos más estudiados al principio, cuando a Rosario de Acuña se la rescata, porque no lo he dicho antes, pero Rosario de Acuña fue eliminada, por supuesto, de las genealogías de mujeres, que el franquismo las quiebra en España del todo, como ustedes saben bien, y es ahora cuando personalidades sólidas como Susana Tavera y otras compañeras han sacado mucho a la luz. Bueno, el asunto es que el tema central de Rienzi es la libertad, y esta es una idea que ella venía asimilando desde tiempo atrás, aunque la trabaja de una manera muy especial. El desconcierto de Rienzi en buena medida es qué entiende ella por libertad.
Bueno, libertad, igualdad, fraternidad, transformados estos tres conceptos políticos clásicos de la Revolución Francesa y asumidos por todos los republicanos, por todos los partidos republicanos durante el sexenio y también por la masonería al mismo tiempo. Masonería y republicanismo son inseparables, no quiere decirse que todo libre pensador sea masón ni que todo masón sea republicano. Pero en principio esa es la red, como ustedes saben bien aquí desde Cataluña, mejor que en otros lugares se ve, que envuelve todo ese pensamiento. Bueno, son las ideas del liberalismo demócrata, de la democracia que el sexenio liberal demócrata pone en marcha, y ella las asume muy pronto, esto ya está claro. Pero eso choca con lo que era su ambiente natural, eso choca con lo que era. Eso produce a partir de ahí efectos explosivos de aquí en adelante, digamos. Ríense el tribuno, ya digo que es un éxito. Ella comienza a empoderarse, diríamos con ese término, como mujer y como autora. Y a partir de ahí sigue elaborando toda su producción, que inmediatamente veremos que ya no tiene ese éxito, ya no tiene ese éxito, porque las ideas que va desplegando en toda esa obra ya chocan con el ambiente intelectual y político de la Restauración. Bueno, eso es lo que la lleva antes o después, para abreviar la trayectoria, a la masonería. Fracaso de su matrimonio, fracaso seguramente porque las ideas no eran compartidas con el varón, pero tampoco esa subjetividad femenina tan reafirmada y reforzada a lo largo del tiempo que ella mantuvo siempre. Es un caso extremo de afirmación subjetiva, sin ceder al varón ni un ápice, ni un ápice, salvo al padre. Es un clásico, eso es un clásico. Un clásico en las mujeres que leen, escriben o leemos y escribimos, ese es un tema, o que nos damos a la vida intelectual, es un tema fuertemente conocido y fuertemente avalado por muchos estudios. Bueno, la muerte del padre en el año 63, muerte sorpresiva, que la lanza a una crisis de ansiedad profundísima y que luego le provocará crisis de espanto, ligadas, creo, muy fuertemente también a su pensamiento sobre la muerte, la inmanencia, la trascendencia y todo lo demás. La muerte del padre la arroja, diríamos, pero en un sentido positivo la arroja en brazos de los jóvenes republicanos madrileños que luego forman el círculo de la bohemia, como Luis París y Zeijini, que fue alumno casi de ella, alumno no informal, porque ella nunca dio clases ni ella misma se formó de una manera formal, pero lo protegió y lo cuidó y le enseñó muchas cosas, sin duda, desde pequeño. Luego Luis París fue director del Teatro Español y buena parte de los escritos bohemios de Zeijini tienen que ver. Y luego lo nombra albacea testamentario, aunque no parece que ejerciera mucho como tal. Bueno, el caso es que, entrando en el libre pensamiento, ¿por qué no tienen éxito? Les decía antes, su obra posterior tiene mucho menos éxito. Es la primera mujer que en el Ateneo madrileño lee sus poesías, pero esas poesías son tan extrañas para el público que las va a escuchar, que se arma un escándalo tremendo en la prensa después. ¿Por qué no tienen éxito? Pues porque se ha hecho masona, y así lo dicen, sobre todo las mujeres que en la tribuna de invitadas la escuchan. Esas son ideas masónicas que en la Restauración alfonsina ya se empiezan a ver mal, pero son las ideas del sexenio, ella las mantuvo toda la vida, es perfectamente coherente con esa idea de libertad que va transformando, y que ya digo en su caso es sui generis, esa idea de igualdad, que ella va encaminando hacia la igualdad del hombre y de la mujer, cada vez más claro tiene que es, incluso dentro de la masonería, y ese es uno de los problemas de su militancia masónica, digamos así, o de su fe masónica, ella no acepta la lógica de la adopción, no acepta la subordinación de la mujer al varón, y aunque fue masona, en ese sentido fue mala masona, porque la mayoría de las masonas de la época aceptaban realmente la prevalencia del varón
Y ordenaban su vida en función de la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Pero Rosario Acuña se sale de ese molde y dice, somos iguales las mujeres, aunque lo dice de una manera tan tierna, si leyeran ustedes Casa de Muñecas, uno de sus cuentos, pues verían con qué inocencia, al mismo tiempo que está haciendo una metáfora de lo que hubiera sido su matrimonio ideal, la igualdad entre los sexos, está hablándonos de lo que luego hablará de manera más ordenada en la escuela neutra y demás, es la educación igual para niños y niñas, muy tempranamente, puesto que luego muchas de las lógicas del republicanismo y de esa igualdad que se busca desde las izquierdas entran en esa misma plataforma de igualdad de niños y niñas con sus matices y sus dificultades. Pero Rosario de Acuña ahí fue pionera, fue realmente avanzada. Bueno, hay muchísimas cosas que podrían decirse, no quiero cansarles demasiado. Lo resumiríamos así, como muy bien ha hecho Susana, fue librepensadora, sobre todo. La idea de la libertad, ella la va encaminando, y del libre pensamiento, a lo que no era exactamente entendible como libre pensamiento en la época. En su caso es la libertad de pensar. Si yo pienso, algo mucho más moderno, yo pienso, mi pensamiento vale, vale tanto como el de un varón, vale tanto como los de los demás, tengo derecho a pensar, y no solo tengo derecho a pensar, es que pienso constantemente, pienso y escribo. La pasión de la escritura fue la forma de sostenerse Rosario de Acuña en esos desequilibrios emocionales que sin duda tuvo a lo largo de su vida, rotura del matrimonio, todo muy junto. De hecho, quiebra su matrimonio poco después de la muerte del padre, que la asume en esa desolación, y a partir de ahí su relación con la masonería y el republicanismo es alternante. Siempre fue republicana, siempre, ya a partir de ahí, no rompió con la familia la rechaza, tanto la familia del marido, no rompió el matrimonio, su idea de igualdad entre los sexos no pasa por el divorcio, atención, pero sí el alejamiento. Ella quiso vivir separada del marido y, dicho de una manera clara, prácticamente lo expulsó, prácticamente lo expulsó. Esta es una de las imágenes jóvenes también de Rosario de Acuña, pero luego lanzada a las cajas de cerillas, a esas colecciones de cromos y cajas de cerillas, que en los años... Les he puesto estas imágenes, a cajas de cerillas, colección de mujeres de cajas de cerillas. Tenemos una colección completa en Madrid, en la Biblioteca de Mujeres, esta que no se abre, por desdicha, que es un depósito inabordable, y en la colección Volado, de José Volado, que va a exponerse en Gijón este año, en una exposición está también. Bueno, eso demuestra la fama de Rosario de Acuña mucho después de que se hiciera esta imagen o esta figura tomada de algunos de los dibujos aparecidos en la prensa o de las fotografías más o menos reales. Bueno, la idea de igualdad, ya digo, la mantuvo toda la vida, peleó por ella cada vez más y peleó dentro del republicanismo, como les decía. Ahora, ¿qué tipo de republicana fue? Pues volvemos otra vez a lo de la masonería. Una republicana regular. Se peleaba con los varones republicanos. Claro, que ella pretendía que aquellos varones republicanos la respetaran como igual. Y un Salmerón, por ejemplo, al que dio a muerte... justo cuando Salmerón era la esperanza de la patria, o algo así parecido, pues luego se entusiasmó con Lerroux, como tantos republicanos, también acabó hablando mal de Lerroux, y en este caso parece que tenía razón, porque parte de sus problemas personales habían sido propiciados por Lerroux, en un momento en el que salió a la prensa, aquí en España, un artículo que se había publicado en París, que se llama La Jarca de la Universidad, y que es uno de sus artículos más radicales, más fuertes, en cuanto a increpar a los varones, justo por el acoso a unas estudiantes norteamericanas que en Madrid pretendían acudir a clase, y los compañeros varones las habían acosado. Bueno, todo esto va punteando la vida de Rosario de Acuña. Me quedaría un concepto de los que aprendió en aquellos años y no olvidó, y lo fue modulando a lo largo de su vida, que es el de fraternidad. Ella no le llama fraternidad nunca, aunque así lo vivió desde pequeña,
casi desde que naciera en su, en fin, a sus ojos apareciera aquello, y le llamó justicia mucho antes de que los propios republicanos hablaran de justicia, los propios republicanos españoles, pero sí hablaban los republicanos franceses. Como bien ha dicho Susana, ella estuvo muy ligada, era la única lengua que leía, el francés, el único país, aparte de Roma, al que viajó y conoció brevemente, pero luego le saca mucho partido a todo aquello. Bueno, fue a Roma y estuvo cerca del Papa, recibió la bendición papal por razones familiares y demás. El embajador de la española en la Santa Sede era pariente suyo, en fin, pariente lejano, pero entra en la rueda de sus impresiones y emociones, y estoy segura que le provoca el anticlericalismo y la reacción. ¿A quién no le impresiona el poderío vaticano si llegas allí con unos 18 o 20 años y queriendo arreglar el mundo y probablemente escapando también de un disgusto emocional ligado a la pareja, al novio que tenía entonces con el que no la dejaban casarse? Pero en fin, todas estas cuestiones son producto del haber ido hurgando yo en estos huecos. No es la Rosario de Acuña convencional del todo la que aparece aquí. He procurado no hacer hagiografía, he procurado mantener sus palabras, por eso es tan grueso el volumen, en la medida en que lo exigieran, y desde luego no renunciar a las propias mías también. Y en este sentido, la palabra justicia es la que rellena o articula la segunda parte, la última parte del volumen, la segunda, y creo que es la más importante, a pesar de lo cual ya había escrito tanto para entonces que no quise arriesgarme a insistir más, pero creo que deberé hacerlo porque en algunos puntos me quedé insatisfecha. La palabra justicia dice, en algún momento creo que era Albert Camus el que dice que justicia es un anhelo, una ansia, y al mismo tiempo es una idea, que tiene estos dos lados, es una idea política llena de componente moral, pero también es una ansia del alma, del corazón. Él lo dice en otro contexto, lo dice en la revista Combat, si no recuerdo mal, en el año 44, ligado a los problemas de la posguerra y el comunismo y tal, pero creo que me vale para explicar rápidamente que en Rosario de Acuña la justicia, el concepto de justicia, es anhelo e idea a la vez, de una manera muy integrada, muy integrada, precisamente por esa combinación de emoción y razón a la que me he referido antes, y que tiene una fundamentación filosófica más fuerte seguramente de la que creímos durante un tiempo, pero esa fundamentación es diluida, se desvanece porque los anclajes son autodidactas. Bueno, formaba parte de un conjunto de mujeres, como Susana ha dicho aquí, de una enorme valía intelectual. A muchas de ellas no podemos seguirle tanto la pista del tiempo como de lo que fue su tiempo y lo que fue su vida, como a Rosario de Acuña, porque escribieron menos. Pero ahí enlazaría con ese grupo de mujeres demócratas, librepensadoras, espiritistas, muchas de ellas, sobre todo aquí en Cataluña, a las cuales Rosario de Acuña no se acerca ella personalmente, sino que se le acercan. Es Amalia Domingo, en unos textos tiernísimos, mujer extraordinariamente sensible, la que busca a Rosario de Acuña para integrarla de alguna manera entre sus autoras de La Luz del Porvenir, el periódico que ella misma dirigía con tanto esfuerzo y en el que escribían tantas espiritistas, librepensadoras. Hay una que me tiene loca, a ver si seguimos más, que es Matilde Fernández Ras, de Ras, la madre de Matilde Ras, la grafóloga, porque ahí hay unas mujeres con una capacidad, se ha escrito ya bastante, se sabe mucho, pero se puede rascar mucho más, y son mujeres que tienen un sentido de lo que está en el ambiente desde el punto de vista intelectual muchísimo más grande de lo que nos hemos creído durante mucho tiempo o hemos pensado. Bueno, pues esas mujeres se le acercan a Rosario de Acuña, le dan otra plataforma, había escrito ya en las dominicales del libre pensamiento, al entrar, etcétera, etcétera, pero en el espectro que se abre desde el espiritismo catalán y desde La Luz del Porvenir para Rosario de Acuña es extraordinario.
Sin embargo, Rosario de Acuña, en ese momento todavía empoderada en su vestido, en su vestidura teatral de éxito, digamos, pues responde fríamente y responde discutiendo por qué ella no tiene por qué hacer más profesión de fe y desde luego no quiere ser espiritista, con una altivez que hoy sorprende, con una dureza que quizá, en fin, no era de recibo, pero finalmente la relación con Amalia Domingo es muy buena, como lo fue después con Ángeles López de Ayala, que la quisieron mucho y respetaron sus caprichos, digamos, respetaron también su forma de ser, pues un poquito, si me permiten ustedes la expresión en este momento, de señorita madrileña. Hay una forma de ser que definía a Ortega y Gasset, y que es un chulito madrileño, ¿no? Bueno, pues Rosario de Acuña, con todo el cariño que le tengo, era un poquito chulita madrileña, muy convencida de su capacidad de pensar por encima de otros seres humanos que la rodeaban, sobre todo varones, y parte de su desdicha relativa, de todo lo que sufrió a lo largo de su vida, tenía que ver con esa altivez. Bueno, muy rápidamente, aquí hay lo que hay es una la hoja de propaganda de Rienzi del Tribuno, no en Madrid, que no la he encontrado, pero sí en La Coruña. Después se extendió por toda España, se reprodujo esta obra muchísimo, como luego se estrenó la obra que fue su peor éxito y a la vez su timbre de gloria como libre pensadora, El Padre Juan. El Padre Juan ya es de finales del 19, 1891, y es una obra tan dura o más con la Iglesia, con el poder de la Iglesia y el varón, que ella los junta, como fue Electra de Galdós. Es comparable a la Electra de Galdós, aunque es peor obra en calidad literaria, a mi modo de ver, pero es tremendamente interesante. Después fueron los socialistas asturianos los que divulgaron, y en Madrid también, divulgaron mucho esa obra que se reprodujo, se reestrenó hasta el año 23, que es cuando muere Rosario de Acuña. Bueno, esta es todavía joven, cuando en uno de los momentos en que iba a ser operada de la vista, el doctor Albitos en 1885 le devolvió la vista del todo, sus problemas acabaron. He puesto bastantes fotos del principio. Esta es la portada del libro, la que he elegido para el libro, porque es la foto menos conocida, es la imagen menos conocida, con su firma aquí. Es muy mala porque se publicó en un periódico francés de Nakens, precisamente de los anarcoides expulsados de alguna manera del país, o en fin, de los más radicales republicanos, con el que ella mantuvo muy buena relación ya al final. Y en esta foto tendría unos 50 y tantos años, que para mí marcan el eje realmente de esa Rosario de Acuña, cuyo todavía desarrollo quiero trabajar un poco más, quizá, si tengo tiempo y ganas. Esta foto es muy curiosa porque tiene que ver con el exilio en Portugal. Esto está hecho en la Sierra de Estrela, la Sierra de la Estrella, cuando tiene que huir de Gijón, donde se había ido a vivir y se había construido la casita, precisamente porque iba a ser llevada a la cárcel, como fue y lo estaba siendo, estaba ocurriendo con otras librepensadoras, entre ellas la propia Ángeles López de Ayala, y bueno, se la buscaba por precisamente acusada de haber insultado a los jóvenes estudiantes madrileños, a los que respetó toda la clase académica y respaldó no solo la política, sino la prensa en general. No tuvo defensores. Entonces huye a Portugal y aprovecha para hacer sus excursiones. Los vestiditos, esto se los confeccionaba ella misma. Estaba muy orgullosa de llevar este equipo de montaña tan práctico para caminar. Bueno, aquí en la granja con los pavos, esta no es exactamente la granja, a veces nos hemos creído, como no se veía mal la foto, pero esta ya hemos logrado mejorarla un poco, creíamos que era la granja que montó en Cueto, en Cantabria, con las gallinas, que bueno, le supusieron todo tipo de problemas, le cerraron la granja. Ella allí hacía, interpretaciones eugenésicas
de lo que debe ser la crianza de gallinas y de pollos. Entonces, claro, sanidad y todo lo demás, pues los poderes locales y las otras granjas, había macrogranjas ya entonces, en Cantabria, pues acabaron haciéndole cerrar la granja y marcharse a Asturias. Siempre quiso vivir junto al mar, siempre quiso estar ligada a la naturaleza. Sus reflexiones sobre la naturaleza, que son fundamentales, van ligadas también a la práctica del campo y demás. Y esta es, pues ya digo, una foto, o, sí, una fotografía de cuando vivía después ya en Asturias, con sus pavos, sus animales, según se fue desempoderando por utilizar, según fueron más duros con ella, fue más clara la búsqueda de argumentos entre la población, entre los vecinos, para hacerla llamar bruja. Entonces, hasta en los periódicos de La Habana, muy ligados con la propia emigración asturiana o cántabra, en ambos casos, pues se comentaban sus vuelos nocturnos, como a los vecinos y a los niños del colegio de jesuitas que había cerca los embrujaba y los convertía en pavos, esto tiene que ver, convertía en gallinas. Bien, esta es, ya es la última imagen que les pongo, esta es un intento, se ve mal porque he reducido para que cupieran las dos y lo he hecho mal, tan mal como ahora les diré que ha salido rarísimamente ahí, aunque puede que no lo vean. Esta es una de las últimas imágenes de esta anciana. Bueno, y esta es, esta de abajo, redondo, en redondo, es la última de verdad. Esta está tomada y publicada en la prensa con motivo del 1 de mayo de 1923, que fue la fecha de su muerte. Ella vive entre 1850, naciendo en Madrid. Durante mucho tiempo ella dijo otras cosas o dejó que corrieran otros lugares de nacimiento, otras fechas, otro tal, pero en fin, nace en 1850, Madrid, muere sin cumplir los 73 años todavía, porque muere el 5 de mayo de 1923. Bien, poco antes tenía este aspecto. Cuando va a morir, 4 días antes de morir, tiene este otro. Se ha convertido en una mujer nueva, se ha convertido en una flapper, podríamos decir, el pelo corto, se ha cortado el pelo, se ha cortado el pelo mucho antes que se lo estén cortando otras muchas mujeres que luego se exhiben como patrimonio o, en fin, muestra de la modernidad. Tenemos en Madrid ahora mismo una exposición estupenda sobre la sin sombrero, es uno de los objetos de la literatura femenina y feminista. ¿Qué significa el cabello? Esto viene corriendo desde hace tiempo en otras literaturas, pero ahora se hace mucho sobre... Bueno, resulta que son debates que saltan a la prensa y mujeres que se cortan el pelo a finales de los 20 o durante los 30, muy poco en España, en el 23, que es muy pronto. Se ha cortado el pelo, se ha cortado el pelo y está sonriendo, se ve muy mal, pero se ha cortado el pelo y está sonriendo. Bueno, si hiciéramos un ejercicio semiótico, perdónenme la pedantería, sobre qué expresamos con las imágenes en las que aceptamos que se nos difunda esa imagen, o nosotros mismos nos hacemos la imagen, un autorretrato o un selfie, ahora con tanta frecuencia, y lo difundimos, no es mi caso, no, pero esto también está ahí, y lo situamos, ya digo, en el contexto semiótico de comparar texto escrito con texto de imagen, texto icónico. Este sería el último escrito de Rosario de Acuña. ¿Y qué quiere decir ahí para mí? Quiere decir que algo que está viviendo desde hace unos meses con mucha claridad y desde hace un año, y es que va a morir, que ella se va a morir. Ha vuelto a recuperar la idea de la inmortalidad del alma con muchísimas ganas. Ha pasado a la teosofía, ha dado un salto. Esto no me he atrevido a contarlo ahí porque lo tengo que documentar mejor. Está leyendo a Rosso de Luna, está leyendo a los teósofos que en ese momento son más conocidos y que en círculos muy reducidos tiene, eso lo dice su compañero, que fue un joven que vivió con ella, que ha dado lugar
a interpretaciones sobre si fue una mujer vanguardista en cuanto que vivió con un compañero sin estar casada con él, 30, casi 20 y tantos años más joven, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay lugar a pensar en ello, pero si lo hubiera tampoco pasaría nada. Bueno, en cualquier caso, el Carlos Lamo, hermano de Regina Lamo, que fue quien, esta socialista, periodista importante en la República, que fue la que recupera la memoria de Rosario de Acuña, que se erosiona inmediatamente con su muerte. Bueno, pues Carlos Lamo es el que da estos datos de que dormía muy mal, estaba aislada en una habitación leyendo por la noche, toda la noche, y que tenía libros de teosofía allí puestos, pero que estaba muy contenta, y claro que está contenta. Está mucho más contenta porque ha vuelto a recuperar la idea de la inmortalidad del alma y se siente joven. Esa es mi lectura, uniendo cabos que ahora no les puedo mostrar para no seguir más allá. Bueno, esto está, hay bastantes de estas cuestiones ya en el otro libro que presentamos aquí la otra vez, el que edité yo con estos especialista. José Volado, con Macrino Fernández Riera, que es el principal divulgador de la imagen de Acuña y investigador también sobre ella y que tiene una tarea importante, con Cristina Arquinstal, con Solange Giflis-Sorgues, con Ana María Díaz, con María José La Calzada, autoras que vienen trabajando sobre ellas y a las que aprecio enormemente y agradezco su trabajo. Bueno, pues lo que les decía, y ya termino, es que se me ha colado una, se coló en su momento, una errata que yo no he visto hasta ahora. Se ve tan pequeña, a lo mejor mi intención ha sido hacerla desaparecer. Rosario de Acuña mintió sobre su edad siempre que quiso. Mintió o negó o no quiso aclarar dónde había nacido. José Martí decidió en su momento que la hacía cubana y ahí se quedó para los cubanos. Y él enfadado, tórtola divina, que no vienes a tu patria y tal, y ya tranquila. Otros que había nacido en Andalucía, de donde era su familia, otros más que en Cantabria, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que yo pongo ahí, en lo alto, y no me he dado cuenta hasta el final, que nació el 21 de noviembre de 1850. Se quita 20 días ella sola. Se ha quitado 20 días Rosario de Acuña sin mi permiso. Nació el 1. El 1 de noviembre. Bueno, esto es broma, no ha sido ella, estoy convencida de que no ha sido ella, sino que he sido yo. Seguramente en ese debate, en fin, en esa interlocución que me planteé sobre Rosario de Acuña y algunas de cuyas incógnitas he tratado de desvelar, pero sobre todo he tratado de poner en orden su pensamiento. Esto lo dejó ella escrito en su testamento hológrafo en 1907, dos años después de que muriera su madre, a la cual hizo enterrar, negó el entierro en sagrado. Su madre era una mujer conservadora y Rosario de Acuña me la enterró donde quiso, en Cantabria, porque murió en el año 5. Dos años después ella hace su testamento de su propia puño y letra, y pide a los albaceas, estos que no cumplieron del todo, que editen sus obras siguiendo el orden de su pensamiento. Hay una edición fantástica sobre la que yo me he apoyado naturalmente, que es la de este autor José Volado, que él publica en varios volúmenes las obras ordenándolas por géneros, que gracias a eso he podido yo seguir. Pero lo que yo he hecho es poner esa variedad de géneros literarios en el orden que ella pidió, el de seguir el orden de su pensamiento, porque era mostrar esa calidad o extensión del pensamiento la que ella quiso defender a lo largo de toda su vida para una mujer. Una mujer como ella, que quería la igualdad con todas las mujeres, aunque se peleó con muchas, aunque no apreció a todas, ni mucho menos, y aunque acabó peleada con los varones y rodeada de mujeres en el contexto del Gijón socialista del principio de los años 20. Son ellos los que la consideraron entonces una santa laica para equilibrar esa otra etiqueta negativa de bruja que le atribuía a la mayoría de la población católica, neocatólica, en un proceso de reforzamiento del poder de la Iglesia y en buena parte del poder del varón también. Así que muchísimas gracias, esto es todo. Siento haberme extendido quizá demasiado,
en lo que es una presentación, pero de nuevo, pues muchísimas gracias por escucharnos a esta señora que nació 20 días atrás, ¿eh? Y a mí. Gracias. No veo la...